El sector del transporte está viviendo unos momentos muy preocupantes. La situación en la que nos encontramos nos lleva a hablar pues, de paros, de falta de suministro en determinados sectores, de descontento general. Una situación que tiene muchas aristas, no es tan fácil de definir, no podemos pues, meter a todo en, y a todos en el mismo saco, sino que tenemos que, que diferenciar ¿no? las situaciones. La problemática está ahí. Y sabemos por qué. Eh, bueno, sabemos exactamente qué consecuencias está teniendo sobre todo. Por eso hemos querido hoy en este programa hablar más sobre este tema y está aquí con nosotros Eusebio de Miguel, que es eh, un empresario del, del sector, eh, Feliz de Miguel e Hijos, la empresa de transportes. Además, es presidente también de la, de la Asociación eh, Provincial de Transporte de Carga Completa, ¿no? aquí en, en la provincia de Burgos. ¿Qué tal? Eusebio, buenas tardes. Buenas tardes. Claro, sí. Bueno, hay que responder bien en estos casos, pero bien, bien, realmente no estamos. No estamos. La verdad es que estamos encantados de que estemos aquí, porque vamos a vivir de primera mano cómo estás viendo una persona trabajadora que, que está luchando día a día. Mm. Cuéntanos un poquito, ¿cómo estás sintiendo todo esto que está pasando con el transporte, con el sector del transporte? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, pues primero con un poco de, de estupefacción porque hemos pasado en muy poquitos meses de la pandemia aquí. Hemos pasado de ser esenciales, de recibir aplausos... De ser los héroes, ¿no? De si ser no... los héroes, claro, claro. de recibir aplausos en, desde los balcones, a sentirnos totalmente abandonados. Nuestros gastos se han disparado de una manera que es inasumible. O sea, es que no estamos hablando de... No, es que yo ya no gano el 10%, es que ahora yo gano el 2%. No, es que estamos hablando de... Ahora yo ya no gano el 2%, ahora estoy perdiendo el 20%. Estamos hablando de que un camión... que antes iba a Barcelona y te podía dejar un beneficio X de, de un 10 o un 12%, ahora le tienes que poner encima 150 o 200 euros en cada viaje. Y esto nos ha llevado a una situación de, de angustia, de desesperación, que ha provocado pues, pues todo esto que estamos viendo. Mm, claro, podemos decir Uso, que es el, 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 precio del combustible, el detonante de esta, de esta situación, únicamente o hay, hay más, hay más crisis? Hay más, pero en general, básicamente es eso. Básicamente es el precio del combustible. Para nosotros el combustible representa el 33-35% de nuestros gastos, de nuestros costes. Y así como en otros sectores viven directamente de, de la energía, nosotros lo, lo sufrimos en nuestros carnes hasta tal punto de que una cosa que es el 30%, si se pone en el 50%, hace que tu negocio sea inviable. Realmente es el único culpable, Ese es el, el tema del combustible. Hay más cosas que nos han ayudado a... A acabar donde estamos, ¿no? por ejemplo, el incremento de todas las materias primas, de los aceites, de, de los neumáticos que han crecido un 30%, pero básicamente es el combustible. Básicamente es el combustible. Y desde la, desde la Asociación de Transporte de Carga Completa, ¿hay unanimidad para apoyar a estos paros? ¿Cómo lo ves? ¿O no, no. Hay, hay mucha, sí. La hay Asociación mucha de Transporte de Carga Completa, que es Astrac, pertenece a una federación que es Anatrans. Y Anatrans está dentro del comité entonces el, en el comité no se está apoyando esta huelga. hasta el día de hoy este paro patronal que no es una huelga, que es un paro patronal. nosotros no la apoyamos porque entendemos que, que hay otras vías para conseguir esto. el mayor problema que esto, que, que ha hecho que, que ana trans y el comité casi en su totalidad no apoye este paro, es que hemos empezado con un paro general de todo el transporte indefinido. eso es una herramienta muy peligrosa, muy fuerte. eso es desde el, nuestro punto de vista, una persona debe, o sea, una asociación debe llegar a ese punto cuando después de mucho tiempo negociando te han ido negando todo sistemáticamente y has pasado por un, oye, vamos a hacer un paro de un día, como ocurrió en enero, y solamente con la amenaza de aquel paro, pues salió el real decreto de marzo de un de marzo que, que nos han concedido muchísimas cosas y que alivió mucho el sector. Ahora este momento, no, yo no creo personalmente que sea un momento para ir a un paro general y, y ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que, que estos señores plantean este paro y encuentran el apoyo de más o menos, dicen que es una minoría, no es tan minoría, pero sí que pueden ser la mitad del transporte y la otra mitad que no la apoya. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que acabaremos pues, haciéndonos daño a nosotros mismos. ¿Qué pasa? ¿Se juntan las ganas, el hambre con las ganas de comer? Porque al final la gente está tan desesperada que al final... Ya no sabes arrancar el camión por la mañana y, o, o sumarse claro. al paro o no. O... Claro, efectivamente, porque cuando tienes una empresa que está en pérdidas, puntualmente en este momento por culpa del combustible, pues estás mejor en casa que trabajando. Seguramente ganarás dinero, incluso en algunos casos, si te quedas en casa que si sales a trabajar. Entonces la gente está desesperada. Y este, esta plataforma del transporte, que yo ya digo que no son tanta minoría como están diciendo por ahí otros medios, son, están empezando ya a ser muchos. Pues en este momento, si convoca un paro, pues va a tener mucho seguimiento. Lo que ocurre, yo diré una cosa, vamos a ver, este señor, una de las cosas, el señor Manuel, es el, es el de la plataforma por la defensa del transporte. Este hombre principalmente basa su, su, su pelea, sus grandes reivindicaciones son que quiere él hablar con la ministra, él quiere hablar con la ministra, la ministra le tiene que escuchar, y en no trabajar por debajo de unos costes mínimos. Bueno, la primera, la primera parte, la ministra, yo me imagino que este hombre conocerá el, el reglamento, la ministra no le puede recibir, por definición, en la ROT, en el reglamento, aparece claramente quién está legitimado para representar a un sector. Entero, para ser interlocutor, ¿no? Para ser interlocutor ante la Administración. Normalmente los transportistas, en el caso del transporte, elegimos un presidente de nuestra asociación, ese presidente vota a un presidente de la federación y ese presidente se sienta en el Comité de Transporte Nacional junto con, con la administración, que en este caso es la ministra. Bueno, pues Manuel representa a mucha gente, pero no ha ido por los cauces debidos. Entonces la ministra, aunque quiera, no le puede recibir como representante del sector del transporte, como ciudadano sí, que tal vez tal vez se podía entrar por ahí. Ella no le puede recibir como interlocutor válido para el transporte. Eh, la, la, el comité a la ministra le ha ofrecido, bien, hagamos una reunión bilateral, trilateral, perdón, entre comité, administración, y que venga Manuel como invitado, como ciudadano, a escucharle lo que tiene que decir, que lo que tiene que decir está muy bien dicho, este hombre sabe mucho y conoce muy de cerca el sector y lo que está diciendo, yo que diga que no esté legitimado para representar al todo el transporte, no significa que lo que diga está mal, lo que porque está diciendo no hay, es una no verdad, verdad. como un templo. Claro. Y es más, todos los transportistas estamos de acuerdo con lo que está diciendo, pero hay unos protocolos que, que hay que cumplir y hay unos cauces que hay que seguir para que esto no sea una anarquía. Pero tal vez, las normas también están un poquito para decir cuando hacer excesiones, tal vez la ministra debería recibir a este señor aunque fuese en un marco junto con el comité. Claro. Se le escucha lo que tenga que decir y vamos a ver si podemos desbloquear esta situación tan complicada. Porque si la ministra dice yo no le recibo porque no representa y él dice yo no desconvoco porque no me reciben, pues estamos en un círculo vicioso que esto al final a quien va a perjudicar es a la sociedad. Primero a los transportistas y luego a la sociedad. Esto alguien tiene que dar ese paso, dejarnos de, de tantísimo tal vez egocentrismos o, o algo de esto y, y acercarnos. acercarnos. decía es que había ya un. Con esas negociaciones que habéis establecido, no a raíz de ese, mm. de ese paro eh, que se produjo pues, en este mismo invierno, ¿no? que, mm -hmm. que acabamos de dejar. No llegamos a hacerlo, ¿eh? no llegamos, o sea, solamente que, con la amenaza. Que fue una amenaza fue suficiente no, Solo con la amenaza hacer. fue suficiente. Se consiguieron reivindicaciones históricas. Mi padre ha estado en el transporte toda la vida, y él me lo decía, esto ya lo pedíamos hace 25 años. El conductor no toca la mercancía para descargar y cargar, esto se ha conseguido ahora. Se ha hablado de, de prejubilaciones, esto se ha conseguido ahora. Se ha hablado de, de la devolución del, del gasóleo profesional mensual en vez de trimestral, esto se consiguió ahora. Hay muchas cosas que ya se han conseguido. El gobierno ha adquirido un compromiso ineludible de no repercutirnos estas famosas autopistas que, que toda España se va a convertir en una red de autopistas, lo que ahora son autovías va a ser todo de, de pago. Pues eso no se va a repercutir, perdón, no va... A, a repercutirse en el transporte profesional, y me imagino que eso engloba también el transporte de viajeros, taxis, etcétera, etcétera, o sea, se han conseguido cosas que hacían, o al menos desde el punto de vista de, de las federaciones, hacen que este paro, ahora mismo, no fuese necesario, Esto, aparte estaban sentados, estaban sentados y estaban negociando. Ahora, también digo una cosa, después de nueve días de paro, que la Administración no haya hecho ningún movimiento para desconvocar esto, para satisfacernos a todos, y que nos ofrezcan 500 millones de euros que viene a salir como a 160 euros por vehículo y mes, pues no, desde luego así no van a conseguir que esto se termine. Desde luego así no vamos a conseguir que esto se termine. Y que los señores de la Administración recuerden con quién están hablando. Están hablando con aquellos que cuando toda España estaba parada. Evitamos que los, auto que los hospitales se quedaran sin medicamentos, que siguiera habiendo fruta en las fruterías. Nosotros, los que íbamos a las carreteras y no podíamos comer, porque todos los restaurantes estaban cerrados, no podíamos ir ni a un triste baño. Acabábamos haciendo eh, nuestras necesidades biológicas por detrás de los árboles, porque todo estaba cerrado, donde se nos negaba a tomar un café. Aquellos héroes que la gente aplaudía son los que ahora están en las carreteras tocando el claxon para que alguien les eche una mano. Yo sé que la ministra seguramente no puede recibir a este señor como representante del transporte, pero es un señor que sabe mucho y que ha parado casi un país. Eso ya en cierto modo le legitima. Y bueno, señor Manuel, pues usted tendrá que conformarse con eso, que se le escuche, es un ciudadano más, es un transportista como yo, es un ciudadano más. Si conseguimos que junto con el comité usted hable con la ministra, pues creo que debería ser suficiente para desconvocar todo esto. De todas maneras, Eusebio... Yo me gustaría... Eh, ¿Qué sensaciones tienes? Porque es que aquí, llevamos, me han dicho, nueve días ya, ¿vale? Uh -huh. Con pocos más, el país se para completamente. Sí, sí. O sea, y además es que está juntando el, el paro de transporte con el paro de otros sectores productivos como el campo. Sí, sí. Estamos, estamos pasando líneas que son un poco rojas. O sea, de como eh, sigamos una semana más con esto, o sea, se pariza el país. Se para todo el país, ¿eh? o sí. Sea, para todo el país con todo lo que eso significa, porque eh, no debemos olvidar el, el marco en el que nos estamos moviendo. Si un gobierno, una administración no va a permitir que pares un, un país, ¿qué va a ocurrir? Pues que, que va a haber piquetes que seguramente no serán tan informativos como lo están siendo hasta ahora, que, que yo agradezco, eh, quiero hacer un, un paréntesis muy pequeño, yo agradezco la labor informativa que están haciendo los piquetes, yo personalmente me he reunido con algunos grupos, he estado hablando con ellos. Y la conversación fue estupendamente, fue con respeto. Cada uno expuso sus, sus pensamientos, sus reivindicaciones. El que quería trabajar expuso por qué quería trabajar y el que no expuso por qué no. Todo el mundo ha respetado a todo el mundo y, al menos en la provincia de Burgos, no ha habido grandes problemas. O sea, estamos demostrando que los transportistas no son delincuentes ni terroristas. Estamos, son unos trabajadores, padres de familia, que lo están pasando mal y están mirando al gobierno que hace un año les dijo, tenéis que seguir trabajando, que sois esenciales, y le están diciendo, ¡haz algo! Haz algo, que en Francia han tomado medidas, que en Portugal han tomado medidas, haz algo, que nos estamos ahogando. Que, a ver, ahora, pues seguramente a algún ciudadano le dolerá, incluso puede sentir cierta indignación si ve a una caravana de camiones tocando el claxon por ahí, porque se están arruinando. Cuidado, el sector del transporte es un sector tan crítico, yo personalmente lo considero como parte del tejido vital de una sociedad moderna como la nuestra y como tal propio de la sociedad vale que el transporte es privado y cada uno tiene su empresa de transporte pero todo él se podría considerar un tejido que pertenece a la sociedad lo si esta sociedad público, no es casi casi como si fuese sí. público si el transporte se muere la sociedad se muere entonces, esto hay que solucionarlo, esto se va a solucionar. Quieran o no quieran. Ahora, porque el gobierno entra a hablar y buscamos una solución entre todos, o dentro de cinco años porque no haya camiones. Y la gente mira arriba y diga, oiga, yo quiero que haya calabacines en el mercado, yo las lechugas, yo quiero. Es que de verdad que se está trabajando bajo de costes y, y la gente pues se está arruinando. Esto es así. ¿Por qué este inmovilismo del gobierno? Porque no, parece que no lo acabamos de encajar, ¿no? Porque dicen bueno, si nos, di, nos hablan de, de unas fechas que, que si, si a lo mejor se, esa fecha ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde, <laughs> mi opinión personal. Creo que mucho depende de Europa. En eso tiene razón. La mayoría de estas, estas decisiones se toman ya en Europa porque somos un mercado global y, y depende mucho de, de Bruselas. Pero creo que si hay, si hay querencias, si, si quieres realmente solucionar un problema también hay herramientas para solucionarlo de manera privada en tu país y luego pedir los apoyos europeos, como está buscando ahora apoyos para el tema del Sahara y todo eso. Primero lo ha hecho y luego está buscando apoyos. Bueno, esto se puede solucionar ahora. Nuestro querido presidente puede tomar una decisión ahora, nuestra querida ministra puede tomar una decisión ahora y darnos un número que nadie se le va a decir que se aplique mañana. Todo el mundo nos vamos a conformar si lo aplica el día 1 de abril, que es cuando va a aplicar Francia, Portugal y todos estos. Pero dinos algo. Pero. Señores transportistas, les vamos a rebajar el gasóleo 30 céntimos. Mañana esto está desconvocado. Estoy seguro. Es mi opinión personal, ¿eh? pero seguro. Pero dinos algo. Es pues que hasta ahora no ha dicho nada. Y francamente, no entiendo. Como ciudadano de a pie, yo no entiendo a qué se debe este inmobilismo, No lo entiendo. Pues son nueve días ya. Son nueve días. Porque de, tú crees, claro, tú dices es que al final con lo que nos acaba de ofrecer la ministra, nos llega a 150 euros a, a cada camionero. La ministra tiene que saber esos datos, tiene que ser consciente de esos datos. Por supuesto y que lo es. Y saber que lo único que está dando con eso es que encima calentar más a la gente. Por supuesto que lo es. Cuando claro. acabas de ofrecer 20.000 millones de euros para otro tipo de cosas que no, no conozco muy bien la finalidad de, de eso, no lo sé. Ya. Seguramente sea también muy necesario, terriblemente necesario. Pero lo que sí que está muy claro es que esto sí que es necesario. Y no me pongas 500 millones de euros cuando acabas de hablar hace dos días de 20.000 millones de euros para algo que la gente no sabe muy bien en qué se va a dedicar. Esto... Se va a dedicar en salvar al sector del transporte. Esto lo entiende todo el mundo. Y lo otro, pues no sé, si no entenderá alguien. Sí, pues la gente puede pensar que están riendo de ellos, ¿no? Eh, claro. ¿Qué me estás contando? 150 euros al año vas a bajar, para eso no hace falta que, venga, que haya nadie efectivamente tomar esas medidas, ¿verdad? Efectivamente. Yo lo que sí que le quisiera pedir a la sociedad es que los transportistas no somos delincuentes, no somos terroristas, lo que estamos haciendo es tratar de defender nuestra profesión. Nuestras familias, los intereses de toda la sociedad, y necesitamos que el gobierno haga algo ya, urgentemente. No el día 29. Hoy, esta tarde, si sí puede ser. ¿Cómo estáis viviéndolo en vuestras empresas? claro, Aquellas pues, eh, que están haciendo el paro patronal, el paro patronal no huelga, que siempre lo intentamos matizar, bueno, pues están parados. Pero los que a lo mejor no estáis ejecutando eh, este paro, Estáis haciendo menos servicios, reducción, tenéis miedo de que no se puedan pues, realizar ciertos recorridos mm -hmm. hombre todo eso siempre afecta siempre afecta hasta ahora vuelvo a decir que todo el mundo ha sido muy respetuoso y no ha habido problemas, pero eh, la casuística es muy grande, cada uno tiene sus propios problemas y si bien en general el movimiento está siendo muy pacífico y muy responsable. Pues eso no quita que una persona en un momento dado, pues haga algo que está mal, cometa una agresión o cualquier cosa. Eso pasa aquí y pasa en todas partes. Luego además también pueden estar los intereses de quien quiere reventar un paro de estos y se, in se introduce dentro de un piquete y se pone a calentar el ambiente para provocar una agresión y provocar a que las autoridades vengan a disolvernos. Que a lo mejor lo que viene a buscar es justo eso, disolver el piquete. Entonces lo que está claro es que cuando ¿El río está revuelto? Sí, No claro. o sea, de pesca decir, verdad? Porque, Eusebio, eh, el, el, lo principal es el tema de las, del, del gasóleo. Porque la carestía, o sea, los neumáticos han encarecido un montón. Casi no hay. Tenéis que estar eh, de cualquier manera mm. con los caminos funcionando por ahí. De momento, vamos, bueno, no sé si, si, si todo influirá lo que es el tema de, de, las, de las energías. Eh, ¿Lo básico es el gasoil o, o es todo un poco? Lo básico es el gasoil. Sí. Pero todo, desde luego, cuenta. Los neumáticos, los camiones, el vehículo en sí mismo, ah, se ha encarecido entre un 10 y un 20%, depende de marcas. Sí, o sea, un verdadero. camión que costaba 95.000 euros el año pasado, hoy cuesta 110.000. Y encima tienes que esperar un año que te lo entreguen, ¿no? Y tienes que esperar un año. Con lo cual, hasta el vehículo de segunda mano se está encareciendo, porque tampoco hay... Claro. Es que es un, es, un, es un marco muy extraño. La guerra de Ucrania, la pandemia, no acabamos de recuperarnos de los famosos microchips y de los superconductores. Es que está viniendo todo tan de seguido que no hay tiempo de reacción. No hay tiempo de reacción y la gente se está ahogando. Y una persona cuando está tan asfixiada y tan angustiada, pues puede, puede cometer alguna locura decía oye por ahí que iban faltar, que venían los extraterrestres ya y el meteorito <laughs> Nos <laughs> faltaremos no oye en qué en qué orden vienen extraterrestre primero y luego meteorito sí, no sé. <laughs> o vienen juntos no o vienen, o vienen juntos ya lo sabemos ya que Entonces, pues, no nos falta, no decía es que el tema de las autopistas sí que no ha habido ahí una sí sí el compromiso del antes gobierno antes y un después no es claro sí sí Ese, eso, esos costes no se van a repercutir al transporte de mercancías eso está firmado Está firmado, como todavía no han empezado. Tampoco está muy claro cómo se va a hacer, si va a ser el modelo portugués, que son unas arcadas cada x kilómetros y cuando pasas el vía T te suena un pitido y, y te cobra un euro o tal. Ese es el modelo portugués o el modelo alemán, que es el famoso tolcoles, que entras, pagas, lo puedes hacer con el móvil y marcas la ruta que vas a hacer y la recorres y no te puedes salir de ahí. Yo ahora mismo desde la federación no sabemos qué modelo se va a aplicar, pero esto está aquí. Esto está aquí en el 23-24, está aquí. ¿eh? Uh -huh. Entonces, aquí, bueno, pues una de las cosas que se sacó en aquella reunión y que ha salido en el Real Decreto es que eso a nosotros no nos va a afectar. Eso a nosotros se nos cobrará y se nos devolverá por la vía que sea, que tampoco sabemos por qué vía será. Uh -huh. Si tuvieras una reunión con la ministra, ¿cómo la explicarías cuál es la solución? O sea, eh, la solución es un gesto del gobierno en el que no hace falta que sea inmediato, pero que los camioneros sean. Conscientes de que se le va a picar la lo que comentabas tú antes, sí. igual que Francia, o Portugal, ¿tú crees que esa sería la solución que debería adoptar el Gobierno? yo le diría a la señora ministra que se reúna con este señor, que si bien con el señor Manuel de Plataforma del Transporte, que si tal vez eh, protocolariamente no ha ido por las vías por las que tiene que ir y no representa al sector para y no está legitimado para hablar con ella, defendiendo todos los intereses del sector, que no lo está. Pero bueno, las normas están también para de vez en cuando saltárselas. Este hombre ha conseguido mucho seguimiento. Ha parado prácticamente un país o medio país. Y solamente por eso ya se le debe de recibir. Aparte de que yo creo que un ministro debe de recibir a cualquier ciudadano que quiera hablar con él, bueno, si tiene agenda y tiene tiempo, aunque solo sea como mero ciudadano. Este señor sabe muy bien lo que dice. Lo que está diciendo es cierto. Escuchémoslo. Hagamos una reunión, comité. Ministerio y Manuel. Y que exponga lo que tenga que decir, que lo que dice es muy correcto, ¿eh? es una persona muy bien educada y conoce muy bien el sector. Y va a explicar, por otra parte, eso mismo ya lo dice también el comité. Pero bueno, él se ha empeñado en que él quiere, tal vez tenga algo que decir que el comité no ha dicho. Yo personalmente lo dudo, porque ahí están las reivindicaciones del comité. Pero bueno, vamos a escucharle. Si todo esto pasa porque se comprometa el ministerio a un descuento en el gasóleo profesional. Que nos diga la cantidad, que eso aliviaría mucho a, a mucha gente, y la fecha de entrada, y, y cuánto va a durar. Y luego hay que escuchar a este hombre, pero si está en la mano, si la respuesta está encima de la mesa, cógela, y esto está desconvocado antes de que acabe esta semana. No, pero... Yo eso es lo que le diría a la señora ministra, que no se olvide que trabaja para nosotros. Es un funcionario público, de muy alto nivel, pero es un funcionario. Y su obligación es atender a las necesidades de los ciudadanos. Y los ciudadanos le estamos diciendo que solucione este problema. Llevamos nueve días y cada día más apunta más gente, más, más camioneros a, a lo que es la huelga y al final es lo que decimos, son nueve días ya. O sea, uh -huh. De aquí al viernes, porque las noticias que llegan es que hasta el viernes no se vuelven a juntar. Es que hasta el viernes son otros tres días más. O sea, no entiendo por qué tiene que ser el viernes. O es que estamos esperando a que llegue algo de Europa o no lo entiendo. A ver, el 24 y el 25 se reúnen en Europa, ¿eh? los, los ministros de transporte, parece, o los comités de transporte o algo así. Y parece que de ahí... Va a salir ya, van a salir cifras exactas. Ajá. Y tal vez estén esperando a eso. Pero uff, son tres días más. En tres días lo que nos podemos encontrar es que ha algún puerto o, o tienen algún camión al río. O no, lo sé. no lo sé. En la huelga del 2008 un camión cayó al río Vidasoa en Irún. Lo tiraron al río Vidasoa. Yo no creo que haya que llegar a eso. Si la solución la tenemos aquí. Vamos a hacer una reunión a tres bandas: plataforma por la defensa, comité. Y el ministerio, sentémonos a hablar y vamos a solucionar esto. Yo, si todo el mundo está un poquito eh, con ganas de solucionar esto, de esa reunión sale la solución. Uh -huh. Pero no la quieren hacer, aquí nadie se quiere, quiere romper las normas y nadie quiere renunciar ni un milímetro de su posición. Y eso está mal. Uh -huh. A nivel de vuestra empresa, Eusebio os ha pillado con ese momento ascendente, ¿no? Que pues sí. con las nuevas instalaciones, con cada vez ampliando un poco más. Sí. Pero es que va a repercutir Sin eh, duda en ninguna. el tiempo, ¿no? Porque Sin ahora. Sabemos sea... que ahora sí, pero se va a extender mucho. Se va a notar bueno, pues no sabemos cuánto. Al fin y al cabo, ahora, esto ahora mismo, yo quiero creer que esto va a terminar esta semana. Entonces van a ser 15 días, pues bueno, será un diente la progresión y seguiremos adelante si Dios quiere todo bien pero sí sí por supuesto que se va a notar por supuesto bueno pues muchas gracias por estar ahí con nosotros este rato gracias hablar, a vosotros por hablarnos tan claro a ver si la gente nos enteramos un poco de, de, de cuál es el verdadero problema que tenemos en nuestro transporte y... soy claro, transportista es. hablamos claro los transportistas siempre <laughs> y sobre todo nos quedamos con eso no muchas veces no endemoniar no y no con... Acusar. O sea, sí. decimos ah, oh, esto es culpa de los transportistas, que nos estamos quedando, están cerrando empresas, que no sé qué, porque no tienen suministro. Yo diría, si queréis para terminar, que tengo 50 años y he estado en muchos sectores, pero en el transporte es donde más he estado. Yo en muy pocos sitios he conocido gente tan implicada socialmente y con el ciudadano que no soy yo, con el otro, como en el transporte. El transportista sabe que se tiene que levantar a las 5 de la mañana y se levanta a las 5 de la mañana. Duerme fines de semana en el camión comiendo latas y lo hace. Y seguramente podría encontrar otro trabajo por ese sueldo. Pero lo hace porque le gusta eso y porque considera, primero le gusta su profesión, que esto es una profesión vocacional. Al que no le guste el camión, que no se meta, que no va a poder estar. Pero además, sientes que, que tu actividad es necesaria socialmente. Y de verdad que el transportista, el camionero que llaman, tiene eso personalizado en su interior y se siente así, más necesario y más realizado. Y no en todas las profesiones y en las deportistas realmente es, es un ciudadano ejemplar, habitualmente. Uh -huh. Muy bien. Josepio, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros gracias. Gracias. por darnos voz. Bien. Gracias.